Hola a todos, soy Devoto Leonardo en mi canal El Teísta Esotérico 1001. Bienvenidos a mi versión personal de espiritualidad, donde Yahvé es Dios, Fanes es el Cristo, Sofía es el Espíritu Santo y los tres grandes avataras que habitaron nuestro mundo fueron el Maestro Krishna, el Maestro Siddhartha y el Maestro Jesús, siendo Jesús el Cristo planetario. Bien, en esta oportunidad quería hablar sobre Buda y el camino a la iluminación. Cuando uno estudia las enseñanzas de Jesucristo, de Buda y también de Krishna, uno ve que hay un punto en común en todas estas enseñanzas, y es que todos buscan el bien. Tratar a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros, y que los demás también nos traten como les gustaría que los traten a ellos, ¿no? Tiene que ir de los dos lados. Y eso va muy en contra de lo que es la intolerancia religiosa. Entonces, una cosa es lo que enseñaron los maestros, que fueron el maestro Krishna, el maestro Siddhartha, el maestro Jesús y muchos otros maestros de sabiduría que han venido a este mundo desde los altos planos de luz. Y otra cosa es lo que han hecho los discípulos, ¿no? A mí siempre me llamó mucho la atención que un seguidor de Jesucristo o de cualquier otro maestro de luz condene a otras personas por tener creencias distintas. A él no le gustaría que lo condenen por tener sus creencias. ¿Por qué él condena a los demás? No está practicando lo básico que enseñó Jesús. Y lo mismo enseñó el maestro Siddhartha y el maestro Krishna. Todos los maestros enseñaron lo mismo, con sutiles diferencias, porque vivieron en distintas épocas y en distintas culturas. Por ejemplo, el maestro Siddhartha vivió en Lumbini, en lo que ahora sería Nepal, al norte de la India. Y bueno, en la época donde estaba el maestro Siddhartha predominaba el ateísmo. Entonces el maestro Buda enseñó el camino a la iluminación a través de la meditación, de la paz interior. Yo creo que para conectar con la chispa divina interior, aunque la persona no fuese plenamente consciente de eso, porque el objeto de meditación para alcanzar la paz mental puede ser un jarrón o puede ser un sonido repetitivo, como el mantra Om o cualquier otro, ¿no? O un yantra o un mandala. Lo importante es tranquilizar la mente, llevarla a ese estado por medio de la concentración en un solo objeto. Y claro, uno dice, ¿no? El budismo enseña a Leonardo que la naturaleza es increada y eterna, y que existen budas, que son seres iluminados que se liberaron de la rueda de reencarnaciones. Existen bodhisattvas, que son budas que han bajado a la tierra, renunciando parcialmente al nirvana para compartir su sabiduría con los seres humanos. Y además también existen devas, o seres que como nosotros están atados a la rueda de reencarnaciones, pero que están dotados de un cuerpo más sutil y que tienen control sobre los elementos naturales y poderes mágicos. Los devas serían los dioses, pero los dioses no son espíritus 100% puros, porque a diferencia de los budas, están atados a la rueda de reencarnaciones igual que los humanos. Quizás tienen un karma positivo más grande y por eso son devas, pero también están atados al sufrimiento, ¿no? Porque en todos los mundos hay sufrimiento, y justamente cuando se alcanza la iluminación uno se libera del sufrimiento. Y bueno, Buda o Siddhartha nos enseña el camino hacia esa liberación del sufrimiento a través de la meditación. Bueno,
Se dice que el maestro Siddhartha, cuando se le acercaba a un discípulo ateo y le decía Dios no existe, el maestro Siddhartha le respondía Dios no existe. Y cuando un creyente se acercaba a Siddhartha y le decía Dios existe, Siddhartha le decía Dios existe. Y cuando su discípulo preferido, creo que era Nagarjuna, le preguntó, ¿por qué haces eso, maestro? El maestro Siddhartha le respondió, respondo de acuerdo al nivel de conciencia de cada quien. Pero tampoco le aclaró al discípulo si Dios existía o no. Claro, en las creencias del maestro Buda había reencarnación, había karma, había sufrimiento, y el camino era el desapego de las cosas materiales y la práctica de la meditación para encontrar la paz dentro de uno mismo. Ese era el camino que seguía el maestro Siddhartha. Pero no hablaba de Dios. Ahora, si ustedes leen el Dhammapada, ahí están las enseñanzas de Buda, un fragmento de las enseñanzas de Buda, porque hay muchos sutras que contienen las enseñanzas de Buda. Y bueno, él tenía esa cualidad. Como enseñaba para distintos niveles de conciencia, las enseñanzas de Buda parece que se contradicen. Hay budistas que creen en Dios y hay budistas que no creen en Dios. Los budistas hindúes creen en Dios y los budistas tibetanos no. Digamos, ¿no? Los budistas hindúes incluso consideran que Siddhartha es la reencarnación de Vishnu. O sea, Vishnu se reencarnó 9 veces. La novena encarnación es Siddhartha y la octava reencarnación sería Krishna. Eso es lo que dicen ellos. Yo no creo que sea así. Para mí, Krishna es una entidad, Siddhartha es otra, y Vishnu a su vez es otra, y Jesús es otra entidad, ¿no? También. Pero bueno, ese es el pensamiento que tienen, ¿no? Y bueno, Buda es un ser que trajo luz a la tierra. Primero vino Krishna al mundo, después vino Siddhartha y después vino Jesús. Y yo creo que la misión que cumplieron los tres maestros fue traer luz a este mundo. Más allá de que sean personajes históricos o que sean seres espirituales, a mí eso no me importa mucho. A mí lo que me importa, encarnados o no encarnados, a mí lo que me importa es que son tres seres de luz que trajeron luz a este mundo. Lo que pasa es que el ser humano ha contaminado esa luz con su propia oscuridad, ¿verdad? No obstante, a través de las enseñanzas de los tres maestros se puede ver ese sentimiento de amor universal que ellos expresaron. Esa conexión con Dios y con el universo. Quizás Buda, por la misión que cumplió, no era consciente de Brahman, pero cada una de las cosas que él decía exhalaban la conciencia de Brahman. Además, Buda no quería crear una nueva religión. Buda simplemente estaba explicando el hinduismo. El budismo lo crearon los monjes que vinieron después. Pero el maestro Buda, para mí, era tan hindú como Krishna. Pasa que, claro, son seres que están en un nivel de conciencia superior, entonces yo no creo que ellos practicaran ninguna religión. Ellos estaban en conexión con la verdad. Si bien estaban de este lado del velo y no podían saber todos los detalles de todo, yo creo que estaban en conexión con Dios, entonces cumplieron su misión y eran conscientes de gran parte de la verdad, de una forma que yo creo que el resto de los seres humanos muy difícilmente podamos hacerlo, si es que lo podemos hacer. Pero eso es lo que a mí me llama la atención, ¿no? Como todas las religiones tratan de que uno busque el bien, pero muchas veces uno ve que los que más siguen las religiones son los más intolerantes y los más odiosos que hay, ¿no? Cuando no debería ser así. ¿Qué tipo de cristiano se burla de las creencias de otra persona?
un cristiano que no entendió que no hay que burlarse de las creencias ajenas, porque en todo está Dios, ¿verdad? Si en nuestro prójimo está Dios cuando lo ayudamos, si Cristo está en el interior del prójimo cuando lo ayudamos, Cristo también está en la estatua del dios pagano, con cuatro brazos, o en la estatua del ángel, con seis alas. Es lo mismo. Dios es el dios de todo y de todos, si no, no es Dios. Si es el dios de un pueblo, no es un dios, es un demonio haciéndose pasar por un dios. Pero aún en ese demonio también está Dios, porque Dios es omnipresente. O sea, siempre me pareció una incoherencia ese odio exacerbado y esa intolerancia exacerbada a otras formas de pensar, a otras creencias, a otras culturas, ¿no? Cuando en realidad una persona espiritual debería buscar integrar lo mejor de todos y lo malo de ninguno, ¿no? Por medio de la razón, de la moral y de la intuición. ¿El Espíritu Santo te lleva a odiar a otras personas con otras creencias? ¿O el Espíritu Santo te lleva a tolerar a otras personas con otras creencias? Porque se supone que el objetivo es ser buenas personas, ¿no? En todas las religiones. Por eso yo digo, una cosa es el maestro original, que puede ser un ser espiritual muy elevado, y otra cosa es los seguidores. Claro, el ser humano es natural y es comprensible. Está contento con aquello que encaja con su forma de pensar y puede estar algo enojado con el que piensa diferente. Pero se supone que si estamos en el camino espiritual tenemos que controlar esa salvajada que nos surge de la parte animal que está en nosotros y tenemos que someter a eso con lo espiritual, ¿no? El amor universal es lo espiritual. Entonces, yo creo que el camino es integrar lo mejor de las enseñanzas de todos los maestros de sabiduría, no solo de Krishna, de Buda y de Jesús, que son los más famosos, sino que de todos los maestros de sabiduría. Y yo creo que una de las claves es el amor universal. Uno dice, pero Leonardo, usted dijo en alguno de sus videos anteriores que usted cree que el alma se libera de la rueda de reencarnaciones a través de la sola fe en la propia chispa divina interior, sin necesidad de obras de bien, aunque obras de bien benefician la evolución y obras de mal ponen obstáculos a la evolución. Y a su vez, si uno tiene fe de verdad, difícilmente no haga obras de bien, porque la fe se expresa en obras. Sí, yo creo que ese es el camino, pero aunque este fuese el camino, es un camino que incluye las buenas obras. Para mí no hay contradicción. Las buenas obras nos ayudan a evolucionar. Y aunque Dios nos perdone nuestros pecados, supongo que nuestra alma después tendrá que pasar por un periodo de purgación antes de la liberación, aun si somos liberados. Pero en todo caso, en concreto, va, en concreto, en abstracto, porque esto es algo espiritual, invisible e intangible, yo creo que el camino consta de dos partes. La fe en la chispa divina interior que nos conecta con Dios, sin necesidad de pasar por maestros o por templos. Y la práctica de las obras de bien. Entonces, la fe se practica por medio de la oración y de la meditación, pero también se practica por medio de las obras de bien y de una vida de rectitud. Así es como yo trato de practicar la sana doctrina. Cometo errores, por supuesto, porque soy humano, pero bueno, creo en el perdón de los pecados y creo en una evolución progresiva. Pero supongamos que
Este enfoque es equivocado. Bueno, si este enfoque es equivocado, tratemos de hacer las dos cosas. En ambos casos, tanto si este enfoque es correcto como si este enfoque es equivocado, el camino es el mismo. Fe en Dios y amor universal, expresado en obras de bien. O sea, el amor universal tiene que estar siempre. Amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Creo que ese es parte del camino. Y también la fe, la oración y la meditación. Trato de integrar lo mejor de lo que yo considero que es lo mejor de todas las horas, de todas las religiones, ¿verdad? Además, ¿quién tiene la culpa del odio? ¿Las religiones? Miren, yo conozco gente que no cree en nada y que es muy odiosa, tanto con gente que cree como con gente que no cree. Entonces, ser ateos no los ha hecho mejores personas. Gente buena y mala hay en todas las religiones y en todas las ideologías. Y odio religioso hay incluso entre gente que no es religiosa. Las religiones no son las culpables de las guerras en el mundo. El ser humano es el culpable de las guerras en el mundo. El odio que tiene adentro. Pero bueno, yo creo que el camino de la iluminación es tratar de integrar lo mejor de todas las religiones. La fe en Dios, la gnosis de la chispa divina interior y las obras de bien. Y la oración y la meditación. ¿Por qué una cosa o la otra? ¿Por qué no todo junto? Y ni Krishna es el camino, ni Buda es el camino, ni Jesús es el camino. Tu propia chispa divina interior es tu camino, tu verdad y tu vida. Y creo que los tres grandes maestros dieron esa misma enseñanza siempre. Lo que pasa que quizás tuvieron que adaptarla a las distintas culturas y después seguramente parte de la información se perdió. Pero quedaron pistas para que el que quiera pueda llegar a algo parecido a esto que estoy describiendo. Quizás no mi sistema personal de espiritualidad, pero sí ciertas ideas generales como la fe en Dios, las obras de bien, la gnosis de la chispa divina interior, la oración, la meditación, el respeto a todas las formas de acercarse a lo divino, siempre en la senda del bien. Creo que ese es el camino a la iluminación de una forma u otra. Y el respeto y la tolerancia mutua, ¿no? Hay distintas formas de pensar, hay distintas culturas. Lo lindo sería que nos nutramos los unos a los otros de esa diversidad. Cada quien practicando su propia tradición, ¿por qué no? Creo que lo esencial es ser buena persona, respetarse a sí mismo y respetar. Bueno, quería hacer una reflexión sobre este tema. Bueno, si vamos a analizar más profundamente lo que es el camino a la iluminación según el budismo, que seguramente tiene un eco de las enseñanzas de Buda, está básicamente la verdad del sufrimiento humano y la liberación por medio de la acción recta, la comprensión recta y la meditación recta. Yo agregaría también la oración, aunque Buda parece que no hizo una referencia directa a eso en el Noble Octuple Sendero. Pero todo finalmente se reduce a eso, me parece a mí. Bueno, vamos dejando acá. No quiero hacer este video demasiado largo. Simplemente es una reflexión a favor de la tolerancia religiosa y cultural que existe en el mundo. Creo que una persona espiritual, si no trata de desarrollar la tolerancia y el amor universal, entonces no ha progresado espiritualmente. Simplemente se ha convertido en un fanático religioso. Y
No creo que a Dios le guste eso. El fanatismo es malo, en cualquier área, todo fanatismo es malo. O esa tontería de mi Dios es más grande que el tuyo. Mi Dios es el verdadero y el tuyo es un demonio. Si hasta el demonio tiene a Dios en su interior, Dios es omnipresente. Yo creo que todos adoramos al mismo Dios, aunque con distintos nombres. Y que, de acuerdo a nuestro nivel de conciencia, nos vamos haciendo cada vez más universales. Creo que la verdad espiritual más elevada es la verdad más universalista. Por eso, miren, a pesar de los enormes errores que tienen, siempre me atrajeron esas religiones de tipo universalista. El hinduismo es muy apegado a sus propias tradiciones, pero entiende que todos los seres humanos tenemos un alma y que de acuerdo a nuestro nivel de conciencia vamos progresando gradualmente, que todos venimos de Dios y que todos volveremos a Dios. Esa idea básica del hinduismo es universalista. Aunque, bueno, el hinduismo tiene muchas fallas. Después del hinduismo está el budismo, pero el budismo, como que la versión de budismo que nos ha llegado es atea, entonces tiene cosas muy buenas, pero como que uno ya dice, pará, no, está mal esto, ateísmo no quiero. Y después está la teosofía y la metafísica cristiana. La teosofía es demasiado intelectual y al final comete errores parecidos al budismo. Es un deísmo agnóstico en un punto parecido al de Baruch Spinoza, aunque con un tinte más esotérico. Eso es la teosofía. Deísmo, prácticamente. La visión de ellos es tan impersonal que niegan que exista un aspecto personal de Dios, cosa que ni el hinduismo hace. Me acuerdo Ramana Maharshi que cuando le preguntaron, Ramana Maharshi creía en el aspecto impersonal de Dios, pero cuando le preguntaron si existía el aspecto personal de Dios, les dijo que sí. O sea que no solamente existe Brahman, el ser supremo impersonal, también existe su manifestación como Ishvara, el ser supremo personal, Shiva. Esa respuesta siempre me gustó, me pareció amplia y profunda. Pero bueno, al fin y al cabo, Ramana Maharshi es hindú y también comete esos errores: vegetarianismo, obediencia al gurú, cosas de la tradición hindú que no creo que formen parte de la verdad universal y eterna. Y bueno, la metafísica cristiana es excesivamente materialista. Hace equivaler la bendición de Dios con los bienes, con el bienestar material, la elevación de conciencia con la prosperidad. Y yo digo, ahí está equivocada la metafísica cristiana. Y los gnósticos cristianos antiguos eran dualistas. Ay, Dios mío, cayeron en dualismo. Un Dios bueno que creó el mundo espiritual y el cielo, y un Dios malo, Satán, un falso Dios, que creó el mundo material y a la iglesia católica, de paso, ¿no? Satanás. Y yo digo, no, todo es uno, en el fondo todo es uno y todo es Dios. Un solo Dios creó el cielo y la tierra. Y bueno, después hay ángeles creadores, conservadores y destructores. Ese esquema me cierra un poco más. Pero en el fondo Dios es el creador, el conservador, el destructor y el transformador original. Bueno, pero eso ya es muy específico de mi forma de pensar. Pero lo universal es, me parece a mí, la fe en Dios, las obras de bien, que no se excluyen, se pueden incluir, son complementarias entre sí. No sé cuál es más importante para Dios, pero en el fondo
Yo creo que todo lleva a lo mismo. Y la oración y la meditación. Y el respeto a los demás y a uno mismo, ¿verdad? Amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Amarnos a nosotros mismos y también amar a los demás. El amor universal creo que es el camino. Y entender que cada quien puede tener su propio camino hacia Dios, que hay muchos caminos que llevan a la cima de una montaña y no solo un camino. Que en el fondo el camino es uno solo, de abajo hacia arriba, pero que hay muchas formas distintas de recorrerlo, tantas formas distintas como seres humanos existen. Siempre me pareció extraño que las personas más religiosas son las que menos creen en eso. A veces yo digo, ¿quién está más alejado de Dios? ¿Un ateo o un religioso? Y me es difícil responder a esa pregunta con un tajante esto o aquello, porque entre los ateos hay gente tan mala como los religiosos, y entre los religiosos hay gente tan buena como los ateos. O sea, gente buena y mala hay en todos lados. Así que no puedo responder a esa pregunta de una forma o de otra en forma tajante. Pero yo creo que sí hay religiosos que son buenos y también hay ateos que son buenos. Y en todo caso ellos superan tanto a los ateos malos como a los religiosos malos. La gente buena yo creo que está más cerca de Dios y de la verdad. Aunque bueno, nadie es perfecto, por eso también creo en el perdón de los pecados. Pero yo creo que mientras más te acercas a una visión universalista de la realidad, donde en el fondo todo es uno, seas teísta o no, yo soy teísta, pero aunque no seas teísta, aunque expreses una forma de amor universal, de alguna forma, yo creo que eso es lo que hace que uno esté más cerca de Dios. Hay ateos que están muy cerca de Dios y ni se dan cuenta. Y hay creyentes que están muy cerca de Dios y que tampoco se dan cuenta. Entonces buscan la verdad en las escrituras. Pero ellos no necesitan de las escrituras, porque han ido directamente a Dios, que es la fuente de toda vida y de toda luz. Para ellos las escrituras son inútiles. Las escrituras fueron creadas para aquellos que no buscan el amor universal. Pero si usted busca el amor universal, entonces usted ya encontró a Dios. Wow, qué profundo lo que acabo de decir. No, no lo había pensado. No se me vino ahora mientras estaba hablando de este tema. Bueno, no sé, estaba inspirado. Hoy estaba inspirado y quería hablar un poquito sobre eso. Algo que parece básico, pero que está muy alejado de lo que normalmente hacemos los seres humanos, ¿no? Pero bueno, algunos sí lo hacen, y yo creo que ellos son los que están más cerca de Dios, aunque no lo sepan. Sería bueno que lo sepan. Quizás serían más felices. Bueno, vamos cortando acá. Por ya de Dios, por Cristo Fanes y por Madre Santa Sofía, que sea hecha la luz. Paz y amor a todos los seres. Amén. Bueno, muchas gracias a todos por escucharme y un saludo para todos.